He escuchado en las redes y en los medios de comunicación algunos agoreros que desde siempre han querido distorsionar el papel del Estado. Venezuela, como cualquier Estado del mundo, acredita a su personal diplomático. En el caso de Venezuela, con la particularidad que solo esa potestad la tiene el presidente de la República porque es jefe de Estado y jefe de gobierno. En esa condición que se le da, una condición especial cuando usted es diplomático, es respetada y avalada por el derecho internacional, lo que llaman los analistas al derecho público internacional, que está consagrado en dos instrumentos. Uno es lo inherente a la Convención de Viena y el otro, el Acuerdo de Ginebra. En ambos documentos se establece el papel de un diplomático. Ahora, la carrera diplomática o el ámbito de trabajo del diplomático va desde las funciones específicas de la embajada o el consulado, que son en paralelo la misma carrera diplomática pero expresada en actuaciones distintas, y está la figura de los comisionados o enviados especiales o comisionados especiales. Es potestativo del presidente de la República designar a un hombre o a una mujer como enviado especial y acreditarlo con las inmunidades y privilegios que consagra la Convención de Viena y protege la Convención de Ginebra. Es así como vamos al caso de Alex Saab, de quien se ha dicho que no goza de esas inmunidades y privilegios porque no era diplomático. Bueno, la condición de diplomático nace en el momento que el presidente de la República emite la carta credencial correspondiente. Y si usted lee el texto de cualquier carta diplomática, de cualquier carta credencial en el mundo, va a conseguir que esté escrito en primera persona y está dirigida de jefe de Estado a jefe de Estado. Ya les dije que en el caso de eso era Nicolás Maduro, es jefe de Estado y de gobierno. Por tanto, tiene poderes absolutos para emitir este documento y así ha quedado aceptado por el país acreditante, que en el caso de Alex Saab es Irán, la República Islámica de Irán. Una vez recibido por el Estado acreditante, se activan las inmunidades y privilegios de ese enviado especial en el territorio donde fue acreditado, pero en el tránsito queda protegido por el derecho público internacional. Vean cómo Alex Saab fue detenido en un aeropuerto sin traspasar la línea fronteriza, donde se cometió un evidente delito porque los aviones aterrizan, los pasajeros están en zona de nadie, en zona internacional. Una vez que usted pasa la aduana, usted está en el país, pero hasta que usted no pasa la aduana, la única ley que vale es las leyes internacionales. Siendo el compañero Alex Saab un enviado de la República Bolivariana de Venezuela, notificando o no al Estado y al gobierno del país donde fue apresado, simplemente lo que tiene que hacer es mostrar sus credenciales y ya goza de inmunidades y privilegios consagrados en los dos instrumentos primarios de las relaciones diplomáticas a nivel mundial. Es más, países en guerra, países con confrontación directa, mantienen sus relaciones consulares que corresponden a los dos textos ya antes citados. Vean ustedes cómo igualmente países en guerra en condición de total ruptura de relaciones han podido consagrar enviados especiales para hacer acuerdos de paz. Nadie se le ocurre poner preso a un diplomático en el mundo porque eso contraviene al principio de la paz, la hermandad y la solidaridad que prela como una condición principalísima que es protegida o debe ser protegida por la Organización de Naciones Unidas. No hay poder en el mundo que pueda detener a un diplomático. Por ello, el caso de Alex Saab no solo revierte un problema para su familia, para quienes le queremos, para la República Bolivariana de Venezuela, sino que pone en riesgo el desarrollo de la carrera diplomática para cualquier diplomático del planeta Tierra, de cualquier país del mundo. Porque si a él se le violaron las inmunidades y privilegios, se le están violando inmunidades y privilegios a todos los diplomáticos, absolutamente a todos.